lástima. Aunque me diera, con eso no voy a resucitar a mi papá. Ni con el desquite tampoco. Mis amigas, mis amigos, qué bueno que estamos nuevamente juntos. En esta ocasión vamos a platicar de una mujer hermosa y de unos ojos realmente extraordinarios. Blanca Sánchez, hija de la actriz de radio Ofelia de la Fuente. Ofelia de la Fuente trabajó en muchas radionovelas y particularmente la recordamos en las series de Calimán. Pues bueno, precisamente por eso es que Blanca Sánchez inicia muy temprano su carrera artística. Ella empieza a los 9 años de edad en radionovelas al lado de su mamá. Posteriormente trabaja en teleteatros, ya en televisión, a los 11 años de edad, y ella contaba una anécdota que en su primera telenovela pues era en vivo en la forma en que lo hacían. Entonces dice que cuando ella vio la camarota, no lo crean, Tiazara, tú no crees nada de lo que están diciendo. Pues nada más se le quedó viendo. Después el director le dijo: oye, es que te quedaste viendo a la cámara en vez de ver a tu compañera de actuación. Y pues ella dijo: pues sí, cómo no, al ver esos aparatotes, porque en aquella época las cámaras eran enormes. Otra anécdota que comentaba Blanca Sánchez es que cuando trabajó con Dolores del Río, iba a hacer una obra de teatro, un poco antes de estrenarse la obra, Dolores del Río le dijo que el cabello que ella tenía era un cabello un tanto rubio, que no era muy conveniente, que mejor se lo cambiara. Y resulta que el día del estreno, Dolores del Río llevaba el tono de color que Blanca Sánchez originalmente tenía. O sea, hizo que cambiara su cabello para ella lucirlo. Bueno, pues son los egoísmos de las grandes estrellas. Blanca Sánchez tiene una historia muy especial que le invito para que la conozcamos. ¿Qué fue de Blanca Sánchez, bellísima actriz de películas y telenovelas mexicanas? Las librerías están llenas de libros que nadie lee. ¿Para qué quieres publicar otro? Sería un libro más. También las galerías están llenas de cuadros. Su nombre fue Blanca Aurora Sánchez de la Fuente. Nació en la Ciudad de México el 2 de marzo de 1946. Hija de Luis Sánchez Silva, compositor, y Ofelia de la Fuente, actriz de radio. Blanca inicia su carrera artística a la edad de 9 años en la radionovela Conflicto, al lado de su madre. En 1957, a los 11 años de edad, debuta en televisión en el teleteatro Noches de Angustia, al lado de Ignacio López Tarso y Silvia Derbez. Su primera telenovela grabada fue Mi Secreto. A partir de entonces participó en un gran número de telenovelas, entre las que se encuentran las llamadas clásicas como Los Miserables, Los Bandidos de Río Frío y Teresa Raquín, producidas por el Canal 13. También trabajó en las series llamadas históricas como La Tormenta, La Constitución y Senda de Gloria. La telenovela más importante en la carrera de Blanca Sánchez, y también su favorita, fue JJ Juez, en la que ella tenía el estelar protagónico. También trabajó en un sinnúmero de teleteatros para el Canal 13, como Canción de Navidad, La Dama del Alba y El Gesticulador, y más tarde para Televisa, La Heredera y Una Mujer Sin Importancia. En teatro, Blanca Sánchez debutó en 1963 en la obra Muchacha de Campo. Otra de sus primeras obras fue El Avidente, en donde alternó con Dolores del Río, Jacqueline Andere y Fernando Luján. En 1964 es dirigida por el maestro Julio Bracho en la obra Una Noche con Casanova, en donde alternó con José Gálvez, Magda Guzmán y Andrea Palma. En 1976, la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro la distingue con el premio a la mejor actriz de teatro por la obra Aquelarre, en donde actuó al lado de Susana Alexander. Posteriormente fue dirigida por Alejandro Jodorowsky en la obra El Ensueño, en donde alternaba con José Alonso y en la que hacían 14 personajes cada uno. Su debut cinematográfico lo marca la cinta Yo el Mujeriego, al lado de Antonio Aguilar, a la que siguieron las películas Los Mediocres y Canta mi Corazón. Vuela muy alto a ti, vuela muy alto a ti. Su primer estelar fue en la cinta Los novios de mis hijas, con Amparo Ribelles,
Julio Alemán, Maricruz Olivier y Julisa. A estas siguieron otras películas con papeles importantes como Matar es fácil y Tiempo de morir, así como Prohibido de 1968. También trabajó en la cinta En busca de un muro de 1973 y María de mi corazón de 1979. En los siguientes años, Blanca Sánchez tuvo participaciones tanto estelares como en la cinta Contigo en la distancia. También papeles de soporte como en las películas Las delicias del matrimonio de 1965, Piedras verdes del 2001 y Piel de víbora del 2002. En el 2009 se estrenó su película titulada Enemigos íntimos, interpretando a una mujer madura que no acepta el paso de los años. Bueno, que tuviste tiempo para venir a ver a tu hijo. Primeramente, Blanca Sánchez estuvo casada con Roberto Schlosser, padre de su hija Valerie, y posteriormente con el empresario Garrett J. Woodside II, hermano de Maxine Woodside, periodista de espectáculos, y después con el corredor de autos de Fórmula 3, el libanés José Antonio Massad. Blanca Sánchez falleció en la madrugada del 7 de enero del 2010 a consecuencia de una inesperada y severa disminución de los niveles de plaquetas, la cual tomó por sorpresa a los médicos y también a sus familiares. La salud de la actriz había comenzado a deteriorarse a fines del 2009 y desde el 3 de diciembre estaba internada por serios problemas renales. Hacía 9 años que la actriz había recibido un trasplante de riñón. Blanca Sánchez trabajó en muchas telenovelas y películas. Algunas de ellas son: en 1964, La sombra de los hijos; en 1966, Los jinetes de la bruja; en 1967, Los tres mosqueteros de Dios; en 1968, Cuatro contra el crimen; en 1969, Cuando los hijos se van; en 1970, Los amores de Chucho el Roto; El inolvidable Chucho el Roto; La vida de Chucho el Roto y Yo soy Chucho el Roto; en 1971, Cuatro Evas para un Adán; en 1973, Tu camino y el mío; en 1974, El karateca azteca y muchas cintas más. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.